Buenas tardes. Mi beca, si Alberto me la agrega, la beca la ofreció el colegio y era porque estaba preocupado en cómo enfocar la difusión la difusión cultural de la arquitectura que realizaba. Entonces, el tema era propuesto y yo llegué y me di cuenta que en los estatutos, en las competencias y funciones, ya en el título 1, capítulo 1, aparece la difusión e investigación de la arquitectura como uno de los deberes del colegio, de la representación y de servicio. Estos deberes también los enlace un poquito con este koan budista que me interesa mucho, que es, si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, hace algún sonido. Quiero decir, no solo es importante en la difusión cultural, el hecho de hacer acciones como de comunicarlas. La acción necesita de una comunicación y la comunicación posibilita nuevas acciones. Estas acciones, yo las que podrían ser las actividades que realiza el colegio, necesitan de los medios de comunicación con los que el colegio las ofrezca. Aquí ofrezco tres casos concretos. Concéntrico en Logroño es un festival también, pero de activación sociocultural en Villena, que se llama el CASC. Este año se realiza. Y un festival en Barcelona, que es el M3. Todos estos han tenido mucho éxito, pero son tres festivales. Los colegios de arquitectos no solo patrocinan o fomentan festivales, fomentan todo este marco de actividades. Aquí están con colorines porque las he ido individualizando, pero serían actividades de gran formato, actividades de carácter expositivo, interactivas de relación con la gente, publicaciones físicas o digitales, movilidad, que podrían ser viajes o visitas de arquitectura, de carácter extraordinario, que serían actividades que solo se realizan en un momento concreto, de carácter cíclico, que entran dentro de un ciclo de actividades que tiene el colegio. Y todas estas las he denominado experiencias, porque no, una revista, por ejemplo, no es una actividad. Todas estas experiencias, al final, forman parte del Colegio de Arquitectos, que las ofrece a la sociedad y la sociedad participa de ellas. El Colegio de Arquitectos lo puede hacer con o sin ayuda de instituciones, asociaciones o empresas, y la sociedad tiene diferentes inquietudes, edades, capacidades y grado de actividad. Entonces, yo llego a estas experiencias analizando desde el Colegio de Arquitectos todas las que ofrecen y para obtener una estandarización, un patrón. Y luego desde las experiencias individuales, sus características para obtener una metodología de gestión de cada una de ellas. Todo esto lo ofrezco al colegio con un libro blanco de recomendaciones. He intentado que el libro sea lo más abierto posible y huir de especificaciones para que no sean actividades sujetas a unas características concretas o una temporalidad concreta, sino que depende de cada momento el colegio tenga la suficiente flexibilidad como para adaptarlas a la coyuntura de la sociedad. En el análisis desde el Colegio de Arquitectos sigo tres patrones, desde su organización, estructura e instalaciones. Si tienen una fundación de arquitectura o no, si tienen un departamento concreto para la difusión cultural, la flexibilidad a la hora de colegiación que te permite mayor número de gente a la que alcanzar y las instalaciones y equipamiento que el colegio posee y que tiene para la realización de estas experiencias. Desde los canales de comunicación, si son accesibles y transparentes, si son propios, si tiene presencia virtual, porque ahora mismo todo está en redes sociales, y si el colegio monitoriza su presencia en canales externos. Y luego en el calendario, las experiencias que ofrece, los premios y reconocimientos que cada colegio suele dar a sus colegiados, y luego la gestión que durante un año concreto. Yo llegué en 2018, entonces cogí la gestión anterior que fue 2017-2018. De aquí escojo tres casos de estudio a nivel nacional que serían el Colegio de Madrid, el de Cataluña, el de la Comunidad Valenciana y el Vasco Navarro, por número de colegiados, por su calendario, por el número de experiencias ofertadas en los que más ofrecen y porque tienen diferentes variabilidades de gestión interna y de la metodología. Por ejemplo, el Colegio de Madrid solo es una sede única
y lo tiene todo muy centralizado. El Colegio de Cataluña tiene varias demarcaciones, pero también tiene una presencia institucional muy fuerte desde el colegio principal, mientras que el Colegio Vasco Navarro es muy disperso. Prácticamente en la difusión cultural, cada una de las demarcaciones es autónoma al resto. Con ellos elaboro unas tablas dependiendo de las sedes que tienen, las demarcaciones que tienen. Las demarcaciones me interesan sobre todo porque cuando realizan exposiciones suelen ser rotatorias. Si tienes varias sedes, una misma exposición te puede servir para varios elementos y las tienes siempre activas. Si tienen una área específica para la actividad cultural o no. Y si tienen el apoyo de una fundación cultural. En el caso de Madrid o en el de Valencia, sí que tienen la Fundación Arquitectura y el Espai Gustaviano, que es de aplicación reciente. Luego, la flexibilidad de colegiación te permite varias modalidades de colegiación o de vinculación al colegio, que no tienen por qué ser la estándar de un pago de cuota y ya está. Puedes ser asociado, pueden tener una bonificación si eres un arquitecto que no está ejerciendo, si está de baja, si una baja maternal, por ejemplo, lo que te permite que la gente no se vaya del colegio y que siempre tengas un mayor grado de difusión. En el caso de organización, estructura e instalaciones, en las instalaciones propias, he marcado todos los elementos que tiene cada colegio para la difusión de actividades dentro del colegio, su métrica y luego si tienen equipamiento de apoyo asociado a estos, como por ejemplo la biblioteca, el archivo histórico, un servicio de restauración que pueda servir para las actividades que se realicen dentro o una tienda de arquitectura en la que se vendan elementos relacionados con lo que el colegio está difundiendo en ese momento, como pueden ser publicaciones. En este caso, casi todos a nivel general cumplen estas características. Luego, en la presencia en canales de comunicación y medios, todos los colegios suelen ser accesibles, tienen una agenda cultural propia, un boletín abierto, con diferentes grados de transparencia y son muy activos en redes sociales. Las páginas web suelen ser muy sencillas y muy accesibles, también tienen un apartado específico para ciudadanía. En la publicación digital, todos publican digitalmente y ya editorial, solo Madrid tiene una editorial propia, pero el resto lo que hacen es editorial bajo demanda. Publican cosas según la gente se las va pidiendo. Luego, canales audiovisuales, como puede ser un YouTube, un Vimeo, todos tienen. En el caso del Colegio Vasco Navarro, como depende de cada demarcación, variaría según unas y otras, por eso está en asterisco. Y luego, la presencia en medios, en este caso, solo monitorizan Madrid y el Colegio de Cataluña. Esto te puede servir para saber el feedback de la población, de la sociedad. Aquí las experiencias ofertadas las agrupo en el periodo este de 2017-2018 según su actividad. Se producen muchas exposiciones o muestras y se producen muchas visitas de arquitectura. Todos coinciden en que tienen una semana de la arquitectura, aunque varía en el periodo. Y luego en el calendario de actividades según el momento del año, con un periodo más bajo que corresponde a verano, que suelen estar cerradas, y luego un pico en primavera y en otoño, que suele ser cuando se da la Semana de Arquitectura y cuando se dan otros festivales, porque en el caso concreto de Madrid, Valencia y Barcelona, lo que están haciendo es mover, para tener siempre un bombardeo de experiencias, lo que hacen es moverlas a otras partes del año, para que no sea un pico en otoño y desaparezca. Ya llegando al CACOA, a los colegios de Andalucía, los he analizado todos para tener una base de referencia para el de Córdoba. Nos encontramos con que casi todos tienen un área específica, todos tienen una sede colegial, pero solo el Colegio de Sevilla tiene un apoyo de una fundación cultural. Y luego, ya en el caso de la flexibilidad de colegiación, Jaén y Córdoba ya se quedarían cojos, ya no permiten esa flexibilidad de colegiación, el resto ya sí, ofreciendo diferentes modalidades. En el caso de las instalaciones propias, Marbella es el que más instalaciones
tiene y además las ofrece en alquiler para actividades como por ejemplo bodas, que no suelen ser propias del colegio. Y bueno, como anécdota. Granada también tiene muchos espacios. Equipamiento de apoyo, Málaga sí, y Córdoba también, por ejemplo, el servicio de restauración, aunque no es propio del colegio y es simplemente una cafetería, puede servir como un servicio de apoyo de catering para el colegio. En cuanto a la presencia en canales de comunicación y en medios, todos los colegios tienen páginas más o menos accesibles. En el momento del análisis, Jaén no lo tenía, pero ya lo ha actualizado. Transparencia, no cumplen con la transparencia muchos. En este caso, solo Huelva y Málaga serían los que cumplirían con el portal de transparencia. Las redes sociales suelen ser muy activas. El Colegio de Córdoba en el momento no lo era. Tenía una cuenta de Twitter que solo utilizaba cuando se hacía el mes de la arquitectura y una página de Facebook que estaba desactualizada. Y publicación digital, curiosamente sí, lo realizaban todos, pero canal audiovisual ya se pierde y editorial obviamente ninguno. En la presencia en medios, solo monitorizan dos, Almería y Huelva. El resto cuentan en las memorias de gestión cuentan lo que van haciendo, pero no cuentan el impacto que está teniendo, sino simplemente como información interna. En las experiencias ofertadas, comparándolo con los casos nacionales, tenemos que todos ofrecen una semana de la arquitectura y Sevilla también un festival de arquitectura, pero el resto se quedan como mucho más bajitos. Tendrían espacios, exposiciones, muestras y premios de arquitectura, que suele ser común. En cuanto al calendario de actividades, al contrario que en el ámbito nacional, se realizan todas en la semana o el mes de la arquitectura, que suele ser en octubre, y el resto se queda prácticamente nulo. Para el análisis he utilizado las memorias de gestión de todos los colegios que le han cedido, porque también consideraba interesante que si un colegio no me ofrecía la memoria de gestión, esto es difusión, no está difundiendo. Por lo tanto, yo trabajo con lo que he encontrado, las páginas web y las memorias de difusión que he pedido, las memorias anuales de gestión. Entonces, una vez analizados desde los colegios de arquitectos, analizo desde las experiencias individuales, según su número, su escala, su organización, su temporalidad, el público objetivo y la financiación que tiene, para elaborar una ficha estandarizada. Y en las fichas estandarizadas que le he ofrecido al colegio, selecciono experiencias notables que he considerado de éxito. Aquí tendría dos ejemplos de dos fichas de Semana de Arquitectura y de exposiciones, en las que están todos estos criterios: la temporalidad, cuándo se hacen, el público objetivo, la financiación, que si es pública, privada o si tienen patrocinadores, la organización, si le ayuda a alguna institución pública, si tienen alguna fundación que apoya, y luego cómo comunican estas actividades. Y una vez realizados estas dos direcciones, llego a un libro blanco de recomendaciones, que también he elaborado según estos capítulos. Para la organización interna e instalaciones del colegio, una definición de un departamento específico para la difusión de arquitectura. Ahora mismo esto lo lleva el vocal 2, pero no es lo mismo que lo lleve una persona con que esa persona tenga definida en su labor el trabajo acotado, este trabajo, para que no haya interferencias con otros vocales. Luego, la elaboración o no, la creación o no de un área de cultura que lleve el archivo y la biblioteca y un área de comunicación digital que puede llevar un community manager y ser externo al colegio, como hace, por ejemplo, Madrid. La utilización de espacios de oportunidad en la sede colegial que están infrautilizados, como puede ser el patio, la biblioteca y el archivo, y la creación de nuevos, como una aula de formación o una tienda de arquitectura y autoproducción, porque ahora mismo se realiza todo en la sala en la que estamos, que es polivalente y para
para actividades de formación se puede quedar un poquito coja. Y luego, ofrecer una flexibilidad de colegiación para bonificaciones a nuevos colegiados, vinculación al colegio, que no tiene por qué ser una persona colegiada, sino una persona de la profesión, sino una persona que le interese participar de las experiencias que ofrece el colegio, una bonificación a profesionales que ya no ejercen o jubilados, y una bonificación para profesionales por cuenta ajena, que no tengan que visar. En cuanto a canales de comunicación y presencia en medios, aumentar la presencia digital con la actualización de la página web, que ahora mismo es bastante confusa, boletines de información cultural según demanda, la gestión activa de redes sociales y bueno, esto está repetido, pero en cuanto a la transparencia, también hay una segunda parte que es la que no he incorporado, pero que quería comentar, que es la protección de datos. El Colegio de Arquitectos tiene que ofrecer las cosas, pero tiene que posibilitar que la gente acepte o no estas cosas, estas actividades, sea la difusión. Tiene que haber un feedback. No, si el colegio envía un boletín, no tiene que ser por sistema a todos los colegiados. Yo creo que el sistema tiene que ser un sistema libre, a la que la ciudadanía en general pueda apuntarse, se pueda inscribir o pueda renunciar. Pero tiene que estar la posibilidad, la decisión propia de la persona que le interesa al medio. Porque al final, si una persona que no está interesada en un boletín, en una difusión, no le va a hacer caso. Luego, en cuanto a publicaciones, creo que el sistema más interesante para publicaciones físicas es las ediciones bajo demanda. Todas las publicaciones, incluirlas en la página web, y luego tener un canal audiovisual repositorio, que ahora mismo pues ya se está incorporando. Y luego la monitorización de presencia en medios que he comentado antes. Y luego las sugerencias para la difusión cultural. Creo que la oferta tiene que ser continua y variada, transversal a la disciplina, no solo quedarse en la disciplina arquitectónica, sino que puede incorporar disciplinas que sean artísticas, que sean multidisciplinar en general, que esté abierta a la ciudadanía y que abarque el mayor rango de edad posible. No creo que sea pública, no creo que necesariamente tenga que ser gratuita, se puede ver la forma de financiación para que la propia ciudadanía aporte algo de financiación a las actividades que se realicen, pero sí que creo que tiene que ser abierta a toda la ciudadanía y no solo a la gente que forma parte del colegio. Y luego, las experiencias, considero que es importante que se realicen de forma que se retroalimenten. Por ejemplo, una actualización de las bases del premio Félix Hernández podría posibilitar una muestra de arquitectura cordobesa que se expusiera en el colegio o en otros colegios y que fuera rotatoria. O concursos y talleres de pequeño formato que no son necesarios, que no es necesario una gran financiación, pueden dar una exposición de los resultados. Y luego, en cuanto a conclusiones, el estado anterior, que todo lo que he ido comentando antes, el estado del colegio en cuanto a la gestión 2017-2018, no tenían una estrategia de comunicación definida, ahora ya existen unos protocolos de comunicación, no había un área específica para la difusión cultural, que sigue sin estar, no había un portal de transparencia, que ahora mismo ya lo han incorporado a la página web. La presencia digital, como he comentado antes, era prácticamente nula. Se han reactivado algunas redes sociales, pero sigue siendo mínima. Y el problema de las redes sociales es que si están y no están activas son contraproducentes. Y el programa anteriormente se realizaba solo en el mes de la arquitectura y ahora se están incluyendo ciclos anuales de difusión cultural y el uso de espacios que estaban infrautilizados, ahora parece que ya están dando un poquito de movimiento porque está modificándose la instalación interna del colegio. Y ya está. Yo primero felicitaros a todos los que habéis presentado ECA porque creo que tienen un nivelazo y son muy completas. Yo especialmente, ya esto es un tema personal, el tema que has tocado de la divulgación de la arquitectura creo que para mí era el tema
estrella por lo que suponía para la Junta de Gobierno que es hacer llegar arquitectura al ciudadano, ¿no? De todo lo que has dicho, vamos, pues gustándome, hay una tan solamente lo nombras una vez, que es la presencia de la arquitectura en los sitios. Y yo creo que esta es la gran dificultad, el gran reto. Lo digo también desde la perspectiva de la satisfacción de que el colegio, bueno, pues se está incorporando a la Comisión de Cultura, a la Comisión del Casco Histórico, que ha estado ausente y no se ha preocupado en los últimos años. Bueno, pues se están perdiendo espacios donde ya hay arquitectos en cualquier delegación, entonces ya la figura del arquitecto y del colegio de arquitectos no era necesaria como si lo fue en un momento determinado. Pero vamos, yo, el tema todo lo que has expuesto, pues yo creo que no ha habido junta a lo largo que yo recuerde en los años que han tenido un vocal de cultura, que no hayan querido hacer una divulgación de la arquitectura. Han nombrado gerente porque lo que buscan es una persona representante que haga todas estas labores que tú has expuesto, que es completísima. Pero bueno, que yo creo que es la presencia del colegio en todos los estamentos y en todo lo que haya en cualquier movimiento asociativo. La página web creo que es fundamental, se está haciendo un montaje muy. Hay cosas de las que has dicho de elección, que bueno, que tienen sus matices, pero que. Bueno, que os felicito a todos y que encantado. Muy bien. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, bueno, ya por último me voy a sumar al agradecimiento, lógicamente, del decano. Y sí, me gustaría agradecerte específicamente que, claro, este trabajo desarrollado en una investigación basada en una memoria de gestión del año 17-18 haya hecho un poco el esfuerzo de seguir pendiente de lo que estamos haciendo desde el colegio y ofrezca esta última tabla comparativa de una pequeñita evolución, ¿vale? Y además creo que has dado con una clave muy importante que nosotros, bueno, ya lo sabes porque lo conoces, estamos utilizando el documento, nos sirve para reflexionar y pensar sobre la actividad que estamos haciendo desde el colegio. Has dado con una clave muy importante que es tan importante el diseño de la actividad en cuestión como la gestión de la audiencia en concreto. Hay actividades que van diseñadas para un público específico o hay actividades que se hacen con una temática concreta. Pero la puesta en relación de ambas dos cosas, es decir, la experiencia personal o el diseño de la actividad es fundamental y ahí es donde se detecta qué actividades tienen mayor repercusión en cuanto a público, pero hay otras que no teniendo tanta repercusión son igualmente necesarias. Así que para nosotros es desde el colegio por un trabajo muy importante que estamos utilizando y ya está. Simplemente como comentario, agradecerte. Claro, muchas gracias. Bueno, aquí no lo he comentado, también en el documento sí que lo he expuesto, ahora que me has dicho esto. He abogado mucho por talleres familiares o infantiles, porque al final lo que estás haciendo es meter dos generaciones en la difusión de la arquitectura. Si viene un niño, viene un familiar a acompañarlo. Y suelen ser bastante sencillitos, igual que un ciclo de cine infantil. Puede ser un cine tangencial a la arquitectura, es un formato mucho más accesible para gente que no está iniciada y funciona muy bien.